Hola, buenos días para todos los que ya se están conectando. Les comentamos que ahorita estamos siguiendo el contingente. En un momento más nos pararemos en el Zócalo de Atlixco para que ustedes puedan ver todas las personas que están desfilando, todas las escuelas que estarán participando, todas las instituciones, para que puedan verlas con... para que puedan verlas mejor, nos pararemos ahorita en el Zócalo, donde pasarán todas estas escuelas, todas estas instituciones. En unos 2 o 3 minutos ya estaremos llegando ahí. Así que quédense con nosotros para que puedan ver todas las personas que estarán participando dentro de este desfile. Y no se pierdan todas las escuelas que vienen con su banda de música, sus alumnos caracterizados con personajes de primavera. Así que quédense con nosotros, compartan la transmisión para que más personas puedan ver este desfile y vean todas las escuelas que estarán desfilando. Participan en este bello desfile con todo el entusiasmo. La temporada, por supuesto, comienza poco después del invierno y termina con la llegada del verano. Preguntan por el recorrido será por la inición, el edificio siglo 21, pasará por el Zócalo de Atlixco, luego tomará la avenida Independencia hasta llegar a la terminal de camiones Cerco. Ahí finalizará este desfile conmemorativo al día de la primavera, al inicio del día de la primavera. Autoridades municipales que participan en este desfile 2023 de inicio de la primavera. También en representación de la Coordinación de Desarrollo Educativo participan.
está el licenciado José Martínez Huerta Álvarez, quien está en este contingente. Ese contingente también es acompañado por la banda Munchin Band. Fuerte el aplauso para recibir a nuestras autoridades educativas y municipales. También fuerte el aplauso para las supervisoras, las diferentes supervisoras escolares de preescolar, que también engalanan este desfile 2023 de inicio de la primavera. Les escucho más fuerte el aplauso para nuestros visitantes, la banda del cine de 135 estudiantes, una directora, 5 docentes frente al grupo, un docente de educación física, personal de apoyo y asistencia de la educación. El tema de hoy son las herramientas más eficientes para combatir el cambio climático. Somos todos. Que se escuche un fuerte aplauso para estos niños y niñas del Jardín de Niños Arquímedes. Este jardín fue fundado en el año de 1990, iniciando con una mínima población escolar de solamente 8 alumnos. Inicialmente se impartían las clases en un espacio muy incómodo, ya que el periodo estaba ocupado por inquilinos. Después de una lucha constante, en 1992, el predio total se donó y desde entonces el Jardín de Niños Arquímedes se encuentra ubicado en la calle 17 Sur, número 504 de la colonia Santa Rosa, Chapulapa. Fuerte el aplauso para el Jardín de Niños Arquímedes. Ellos también vienen en triciclo con bellas sombrillitas. Fuerte el aplauso para los padres de familia, que en sus apoyos y entusiasmo, junto con el personal docente, no sería posible su participación en este festival de primavera. Con un fuerte aplauso a este Jardín de Niños Arquímedes. Fuerte el aplauso para su personal docente, directivo y padres de familia que también le acompañan en nuestro festival de primavera 2023. Ellos traen el tema que las herramientas más eficientes para combatir el cambio climático somos todos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al Jardín de Niños de Cristo. Este Jardín de Niños se encuentra ubicado en la calle Río Bravo, 112 de la colonia Carita, y fue fundado en el año de 1964.
actualmente es dirigido por la maestra Carla Saraí Soto Arcelio. Fuerte el aplauso para nuestros pequeños que traen esta dinámica de cuidemos al mundo, a nuestra pequeña descubierta por niñas. Fuerte el aplauso para nuestros pequeños. Y claro que sí, el Jardín de Niños que está aquí presente es el Jardín de Niños Atlixco, quien tiene el tema musical que acompaña a nuestros contingentes, y su tema es la Madre Tierra. Esta bíblica música que destinan a los 130 alumnos de los 3 grados de preescolar. Nuestro tema es Cuidemos a Nuestra Madre Tierra. Con los vestuarios de los alumnos, buscamos la sensibilidad hacia un único hogar. El planeta Tierra nos proporciona todo lo que necesitamos para obtener alimentos y llevar una vida saludable en forma de recursos naturales. Estos recursos son tierra, agua, animales y plantas. Fuerte el aplauso para todos nuestros pequeños caracterizados. Bajo la cultura de cuidar todas las especies y nuestro planeta Tierra. Un saludo a aquellas fieras que también van desfilando a nuestros pequeños leones. Al bello tucán, adiós. Muchas gracias al Jardín de Niños Atlixco por su participación en este Festival de Primavera 2023. Este Jardín de Niños se conforma por 6 educadoras. Fuerte el aplauso para nuestras maestras, que no puede faltar el personal de educación física, el maestro Luis Esteban y el apoyo a la asistencia de la señora Elito. Los maestros se encuentran bajo el liderazgo de la maestra Carla Saraí Soto Arcelio. Retiramos con un fuerte aplauso al Jardín de Niños Atlixco. Muchísimas gracias por la participación de los padres de familia que hoy con gran entusiasmo también hacen acto de presencia en nuestro desfile de primavera 2023. Estamos ahora con el niño entusiasmo al CAI a Chocopantín. Es un fuerte aplauso para recibir a estos pequeñitos del CAI a Chocopantín. El CAI fue fundado el 15 de agosto del año de 1993. Su ubicación fue en una casa campesina ubicada en la calle de la misma localidad, la Magdalena a Chocopantín. Durante 2 años, este CAI estuvo en la presidencia auxiliar de Chocopantín, pero por motivos de seguridad de los pequeños del sistema DIF municipal, rentó actualmente una casa con domicilio en la 6 poniente de la misma comunidad. El tema con el que hoy estos pequeños participan representa en este año el cuidado de la flora y la fauna, en donde nuestros alumnos visten niñas de flor y niños de abejorro. Atinadamente dirigido por la maestra Gina Brenda Galeas Torres y la maestra Rosa Isabel Santiago Castro. Que se escuche fuerte el aplauso para recibir a los pequeñitos y pequeñitas del CAI a Chocopantín. Fuerte el aplauso para despedir a nuestros bellos abejorros, florecitas, mariposas. Muchísimas gracias a CAI, a Chocopantín, por acompañarnos en nuestro desfile de primavera. Recibimos y despídanse nosotros el Jardín de Niños Batalla de Puebla. Fuerte el aplauso para los niños. Este jardín de niños Batalla de Puebla se encuentra en la ciudad de los niños con la Colombia. Fue fundado por el presidente de la Unión 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 de la
es una escuela unitaria donde este contingente se conforma con la directora comisionada de la Universidad Nacional de Gran y otros profesores, padres de familia, aprendientes y hermanos. La temática que hoy presenta son bienvenidos a la verdad, que nos demuestra la diversidad, pero con un poco de realidad general, colores, cantos, colores, vestidos, lo que suena bien y presente. Fuerte el aplauso para el jardín de niños, bastante de fuerza. También en este desfile de la primavera, el jardín de niños Beatriz Jiménez, viuda de Hernández. Fuerte el aplauso para recibir a estos pequeñitos padres de familia y al personal docente de esta institución. Este jardín fue inaugurado el 18 de noviembre de 1960. El jardín lleva este nombre por una señora nacida en Atlixco, madre del asesor permanente de la CLOM en esa época. Actualmente, el jardín de niños cuenta con una matrícula de 175 alumnos, distribuidos en 8 grupos, atendidos por 8 docentes, un maestro de educación física, un personal de apoyo, dirigidos por la licenciada Montserrat Serrano Fernández. El personal docente pertenece a una institución de excelencia, formando un equipo de trabajo colaborativo que continuamente busca mejoras en las prácticas educativas mediante la reflexión y análisis constante, siempre en beneficio de los alumnos. Los padres de familia apoyan de manera comprometida y consciente la importancia de su participación por el avance y logro de los aprendizajes y para el beneficio de nuestra institución. En esta participación del desfile de la primavera, participan con el tema de los derechos de las niñas y los niños ante los desafíos del cambio climático en el mundo, tratando de hacer conciencia sobre lo importante que es respetar y cuidar la vida de las personas y cuidado del ecosistema en el que nos desenvolvemos, evitando la tala desmesurada de bosques, concientizando que un mundo sin árboles no es posible. El personal del jardín de niños se enorgullece de pertenecer a la institución con más de 60 años de experiencia al servicio educativo. Que se escuche fuerte el aplauso para despedir al jardín de niños Beatriz Jiménez, viuda de Hernández. Participan en nuestro desfile de primavera 2023, a la bella descubierta del personal docente y voluntarios que también participan con nosotros en esta mañana de primavera. Muchísimas gracias, fuerte el aplauso para todos los pequeños caracterizados, ellos también nos hablan sobre el cuidado del medio ambiente, animales marinos, nuestros bellos cangrejitos y animales marinos que vienen bien representados por nuestros pequeñitos de este CAIC y la Carolina. Fuerte el aplauso para todos ellos quienes participan hoy en nuestro desfile de primavera 2023. Ellos traen temas muy importantes y nos piden que protejamos la vida marina, no aceptar más bolsas de plástico. Fuerte el aplauso para nuestros pequeños que crean conciencia en esta mañana, para nuestras bellas sirenas que también saludan a nuestro presidium en esta mañana. Delfines, pececitos, fuerte el aplauso para todos los niños que vienen representando el bello mundo marino. Y por supuesto, esto no sería posible sin el apoyo del personal directivo docente, pero también los padres de familia que con entusiasmo apoyan esos lindos y bellos disfraces de sus hijos para que puedan
presumirlos en este inicio de la primaria y este desfile tan lindo. Fuerte el aplauso para el CAI, la Carolina. Ya a lo largo de este desfile de primavera 2023 con temas de total interés para todos nosotros, haciendo conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Protejamos a nuestro planeta, es la única casa que tenemos. Y recibamos ahora con el mismo entusiasmo al jardín de niño Felipe de Berriozábal. Este jardín fue fundado en el año de 1989 y durante los 34 años de haberse fundado ha contribuido sin duda con la formación integral de sus aprendientes felices, creativos e independientes. La participación de padres de familia, por supuesto, es fundamental para el logro de los aprendizajes de sus hijos, por lo que participan en el programa Escuela para Padres, Cuidado del Medio Ambiente, Protección Civil, Desayunos Fríos y Protocolos de Salud. Que se escuche fuerte el aplauso para esta pequeña gran banda de guerra del Jardín de Niños Felipe B. Berriozábal. Que se escuche un fuerte aplauso para esos pequeñitos que hoy participan en este desfile 2023 de inicio de la primavera. También contamos con la participación del personal docente de esta gran institución, dirigidos por la licenciada Patricia Conde Huerta. El colectivo docente se capacita frecuentemente para apoyar a los niños con necesidades educativas especiales, respondiendo así al propósito de la nueva escuela mexicana: no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Participamos en este desfile con la temática del cuidado del medio ambiente, rescatando los derechos de los niños y las niñas ante el cambio climático. Unidos por un mundo mejor, los niños y las niñas queremos un planeta limpio. Que se escuche fuerte el aplauso para los pequeños y pequeñas del Jardín de Niños Felipe de Berriozábal. Fuerte el aplauso para nuestros contingentes de lindos conejitos y conejitas que también saludan al presidio. Muchísimas gracias a todos los padres de familia por hacer esto posible, por retomar el desfile tradicional de primavera hoy, desfile de primavera 2023. Muchísimas gracias al Jardín de Niños Felipe de Berriozábal de la colonia Alfonso. La misión de este preescolar es formar a niños felices con mentalidad crítica a través del desarrollo del pensamiento, desarrollo del lenguaje y cultivar los mejores valores posibles desde casa y en la escuela. Así que recibamos con un fuerte aplauso a estos pequeñitos de la escuela del Jardín de Niños Felipe de Berriozábal. Yo cuido la naturaleza es uno de los lemas que tiene presente nuestro preescolar. El Jardín de Niños Felipe de Berriozábal, quien también participa. Fuerte el aplauso para nuestros bellos ratoncitos que también ya desfilan ante nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes pequeñitos por hacer posible este desfile de primavera 2023. A los niños que vienen a toda velocidad en sus bicicletas y triciclos, fuerte el aplauso para nuestro contingente
de bellas ratoncitas y ratoncitos que desfilan ante nosotros. Pero bueno, si el contingente de principios no está a la velocidad, ¿qué me dices de estas lindas aves que hoy engalanan y embellecen este desfile de inicio de la primavera y que por supuesto saludan con gran entusiasmo a nuestras autoridades municipales y educativas? Que escuchemos el aplauso para esos pequeños del Jardín de Niños Felipe de Berriozábal. Fuerte el aplauso para nuestras bellas guacamayas, una de las especies que está en peligro de extinción y que tenemos la obligación todos de cuidarlas. Fuerte el aplauso para los el Jardín de Niños Felipe de Berriozábal. Y también vamos a recibir con un fuerte aplauso al Jardín de Niños Cortino Ayaquica, a nuestro contingente de bellas abejitas. Fuerte el aplauso para todos ellos, hadas. Este Jardín de Niños porta el nombre del general Cortino Ayaquica Rangel, militar mexicano nacido en Cochimilco, Puebla, que participó en la Revolución Mexicana. La escuela fue fundada el 19 de octubre de 1987 y se encuentra ubicada en la calle Emiliano Zapata de la colonia Valle Sur de nuestro municipio de Atlixco, Puebla. La institución cuenta con un directivo, 5 educadoras, un docente de educación física y un personal de apoyo. La matrícula escolar está conformada por 136 alumnos, 65 mujeres y 71 hombres. La temática para abordar basada en los derechos de las niñas y los niños ante el cambio climático es el cuidado de los animales y de los insectos polinizadores, como las abejas y mariposas que se encuentran en peligro de extinción. Fuerte el aplauso para nuestro Jardín de Niños Cortino Ayaquica, que también desfila con su bello carro alegórico. Lulu menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita. Se agacha despacito, se levanta bien prontito y sigue así hasta que salga el sol. Lulu menea la patita, menea la colita. Este jardín fue fundado como sombrero de la fábrica La Concha, buscando la relación del terreno con los propietarios. Logrando dicho objetivo, la propiedad pasa a prestar el servicio del Jardín de Niños, brindando el servicio por primera vez bajo la dirección de la maestra María de la Paz Barranco Tapia y siendo pagada por la cuota de los obreros de dicha fábrica. En el año de 1972 se convierte oficialmente en el Jardín de Niños Ignacio Allende y bajo la tutela de la Secretaría de Educación. La escuela tiene una trayectoria de 59 años de servicio, siempre buscando una educación integral de los alumnos, rescatando valores, desarrollando sus capacidades, respetando sus procesos de aprendizaje y madurez, despertando su creatividad, su inicio a la lectura, escritura, pero sobre todo, respetando sus derechos y buscando que sean unos alumnos preparados para su próximo escalón educativo. Actualmente cuenta con una directora técnica, 5 educadoras licenciadas en educación preescolar, un licenciado en educación física, un personal de apoyo y asistencia, con una población escolar de 93 alumnos. Los niños son la semilla y con un buen jardinero florecen y cambian el futuro. Que se escuche fuerte el aplauso para despedir a los pequeños del Jardín de Niños Ignacio Allende. Ellos también traían temas importantes como pedirnos que cuidemos el medio ambiente, es nuestro futuro, y no quemar basura, un tema muy importante que todos tenemos que tener en cuenta para cuidar y fortalecer la vida de nuestro planeta. José Avendaño del sector 06, zona 037. El lema que ellos traen es enseñar a cuidar el medio ambiente y es necesario enseñar a valorar la vida. Cuidemos nuestro hermoso Valle de Atlixco. Fuerte el aplauso para el Jardín de Niños José Avendaño, que ya está desfilando frente a nosotros.
un reconocimiento a todo su personal directivo y docente y padres de familia que también participan en esta mañana aquí en nuestro desfile de primavera 2023. Despedir a nuestras bellas abejitas, catarinas y gusanitos que hoy también formaron parte del contingente de este preescolar, Josefina Olmedo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al tercer año de este preescolar que bajo el lema la herramienta más eficiente para combatir el cambio climático eres tú. Fuerte el aplauso para todos nuestros pequeños que hoy representan al mundo marino. Ellos también forman parte de este preescolar, señora Josefina Ochoa Olmedo. Vamos a despedirlos con un fuerte aplauso a nuestras bellas medusas, estrellas marinas y peces que esta mañana desfilan en nuestro desfile de primavera 2023. Fuerte el aplauso. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al Jardín de Niños, Laureana Roy González. Fuerte el aplauso para recibir a toda esta institución, la Escuela Jardín de Niños, Laureana Roy González, es federal de organización completa, turno matutino, pertenece a la zona escolar 037 del sector número 6 de Atlixco y se encuentra ubicada en la calle 27 Norte y 14 Poniente, su número de la colonia Solares Chicos del municipio de Atlixco, Puebla. También engalanan con un bello carro alegórico. Fuerte el aplauso para nuestros pequeñitos que vienen en este carro alegórico. Esta institución educativa se inauguró el día 28 de enero de 1981, obteniendo su nombre clave de Jardín de Niños el 6 de octubre de 1983. A la fecha cuentan con 42 años de antigüedad. Actualmente tienen una población infantil de 106 alumnos atendidos por 5 educadoras, una maestra de educación física, un asistente de servicios y un director escolar. Su director escolar es el maestro Juan Cox y Rosas. Fuerte el aplauso para nuestros pequeños que también traen el tema del cuidado del medio ambiente. La institución cuenta con todos los servicios necesarios y es organización completa. Cuenta con aula de medios digitales, biblioteca, sala, salón de usos múltiples, cocina, chapoteadero, baños para alumnos y personal docente, así como también cumple con los protocolos de salud para la seguridad del personal, alumnos y padres de familia. Fuerte el aplauso para nuestras pequeñas abejitas y los girasoles que esta mañana desfilan aquí frente a nosotros, haciendo gala en nuestro desfile de primavera 2023. Es turno de recibir con el mismo entusiasmo al Centro Inclusivo de Desarrollo de Habilidades, Machincuepa. Este centro es un centro inclusivo de desarrollo de habilidades, un espacio seguro, reconfortante, divertido y profesional de apoyo, acompañamiento y seguimiento personalizado a las actividades académicas y proyectos en donde la integridad de las y los pequeños es prioridad de atención. En Machincuepa todos aprendemos, no hay distinción, todos pequeños y familias son aceptados sin importar condiciones. Atendemos a todos los pequeños con necesidades físicas, académicas, psicológicas y o médicas, autismo, sordera, síndrome de Down, Asperger, retraso escolar, condiciones de salud que requieren apoyo de hospitalización y tratamiento, como lupus, leucemia, etc.
fundado en el 2010 por padres interesados en una metodología que apoye y desarrolle las habilidades de pequeños en condiciones especiales. Que se escuche fuerte el aplauso para el Centro Inclusivo de Desarrollo de Habilidades, Machicuepa. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a la estancia Sony San. Ellos también traen temas muy importantes sobre el cuidado del planeta. Yo quiero un planeta feliz como este, es la preocupación de los docentes, padres de familia y pequeñitos de la estancia Sony San. Fuerte el aplauso para todos ellos. Quienes respiran y están con nosotros presentes. Fuerte el aplauso para esta bella botarga de Puerquito que también saluda a todos los presentes aquí en nuestro desfile de primavera 2023. Ellos también cuentan con un carro alegórico engalanado por bellos y bellas maripositas y animalitos con la cultura de cuidar nuestro planeta del medio ambiente. Por supuesto, esos pequeñitos que hoy participan en este desfile nos recuerdan a todos que pequeñas acciones hacen grandes cambios. Entonces, nos recuerdan que tenemos que cuidar nuestro entorno, nuestro planeta, cuidar el agua y así lograr grandes cambios. Y ellos desde esta edad lo están ya haciendo y nos lo están recordando. Es que recibamos y despidamos fuerte a nuestros pequeños de la guardería Sony Sai. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a un preescolar de gran tradición en Atlixco, el Jardín de Niños Justo Sierra. Fuerte el aplauso para este preescolar que fue fundado en el año de 1944, inaugurado en el edificio en aquel entonces por el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, don Guadalupe Borja de Díaz Ordaz. Orgullosamente durante 79 años ha contribuido a formar proponen grandes cosas porque también nos recuerdan y nos dicen
¿Por qué no poner de moda proteger al planeta? Si el clima está cambiando, nosotros también deberíamos hacernos cuidar nuestro medio ambiente. Que se escuche fuerte el aplauso para recibir al personal docente y directivo de esta gran institución, atinadamente dirigido por la doctora Ofelia Yubari Silva Castillo. Fuerte el aplauso para el personal directivo y docente de Justo Cierto. Nuestra institución ha sido baluarte en la formación de grandes hombres y mujeres que han contribuido a la transformación de la sociedad, inspirados en personajes ilustres como Frida Kahlo y Diego Rivera, hoy representados con reverencia en los pasajes del libro de Rincones de la Cultura Lectura, El Color de la Vida, en donde se narra la historia más lineal que inicia con la llegada de su padre al puerto de Veracruz en el año de 1890 y posteriormente su nacimiento en Coyoacán, Ciudad de México, en 1907, y años más tarde se unió al muralista Diego Rivera, quien la impulsó a realizar una exposición en París, Francia, en 1929. Uno de sus grandes refugios favoritos era la Casa Roja en Baja California Norte, donde vivió grandes momentos. La historia registra como una de las pintoras más famosas del surrealismo mexicano, convirtiéndose en un referente social y cultural de México y fuera de su propia. Fuerte el aplauso para nuestros pequeños del personal y por ser la que hoy este tema tan importante que propone la lectura. Actualmente tiene una organización tridocente con una maestra de educación física y atendiendo a 70 alumnos en los tres grados. La escuela fue fundada en el mes de abril de 1986. Cuenta con 37 años de servicio. Como comunidad escolar, la prioridad es brindar un espacio apropiado para el desarrollo de experiencias a los estudiantes, con la meta de formar ciudadanos con respeto hacia la naturaleza y la sociedad, teniendo como base el trabajo con los valores por medio de actividades y proyectos que la escuela pone en práctica. Hoy, los alumnos desfilan con el planeta con la propuesta de pensar en el cambio climático que amenaza los derechos relacionados con la vida, el agua, los alimentos, la salud, la vivienda, la autodeterminación, la cultura y el desarrollo. Los padres acompañan con sombrillas de colores, representando la alegría que se puede obtener al ponerla en parte de todos, al cuidar nuestros hábitos que amenazan el agua y todos los recursos naturales que podemos disfrutar. Todo el mundo puede poner de su parte para cambiar nuestro planeta y proteger y no destruir. Que se escuche fuerte el aplauso para los padres de familia, personal docente y directivo del Jardín de Niños Revolución Mexicana. Con un fuerte aplauso al Jardín de Revolución que ya destina de nosotros. Agradecemos la participación de los padres de familia y el empeño por la elaboración de tan bellos trajes que ilustran sus pequeñitos, bellas mariposas, conejitos. Fuerte el aplauso para nuestros niños, para los padres de familia y su creatividad en la elaboración de sus bellos trajes. Este Jardín se fundó en 1987.
y se ubica en calle Francisco Pires Quina Martín Real, sin número de la Colonia Revolución, fue creada para apoyar a los padres de familia en la educación de sus hijos en edades de 3 a 5 años. Fuerte el aplauso para las bellas abejitas que también hoy saludan, para las bellas guacamayas, a los tucanes y a los padres de familia que ponen empeño en la educación de sus hijos a elaborar estos bellos trajes que hoy lucen en nuestro desfile de primavera 2023. Es turno de recibir a la Academia de Belleza Elegance Platel Artista. Esta academia nace el 2 de marzo del 2009 con el objetivo principal de ofrecer capacitación profesional a bajo costo con una excelente calidad. Actualmente, Elegance cuenta con 8 planteles, 14 años formando estilistas profesionales con la especialidad de diseño de imagen. De igual manera, ofrece cursos de capacitación específica. La misión es ingresar estilistas profesionales de alto rendimiento con sólidos conocimientos y experiencia profesional conjunta basada en planteles de estudio, sistemas de trabajo actualizados e innovadores. Que les escuchen fuerte el aplauso para recibir a estas señoritas de la Academia de Belleza Elegance Plantel Artista. Una escuela que no se puede quedar sin participar en nuestro desfile de primavera 2023. Saludamos a su director, el contador público Marco Antonio Velasco Alvarado, quien les parece que este es el primer acto que le da la oficial de la academia. A la estudiante que también trae el tema, que cuidado a la asistente, para la directora de esta ciudad de Colombia. Siempre participa en los grandes desfiles y eventos de nuestro municipio, pero también
cada año nos representa en el desfile de 5 de mayo en la ciudad de Puebla y que este año seguro no será la excepción. Así es que felicitamos y agradecemos el apoyo del contador Marco Antonio, director de esta institución. Fuerte el aplauso para los jóvenes y señoritas del bachillerato Lázaro Cárdenas. Ellos cierran nuestro desfile de primavera 2023. Aplaudimos con gran entusiasmo la participación de este gran contingente del Bachillerato General Oficial Lázaro Cárdenas. Y a nombre del Ayuntamiento de Atlixco 2021-2024, Servir para Transformar, agradecemos la presencia de todos ustedes a nuestro tradicional desfile de primavera 2023.